Shabbat shalom. Shabbat shalom. Es agradable verlos. Siempre es genial estar, estar detrás de este púlpito para compartir la palabra de Dios. Hay algunos avances muy interesantes en las noticias esta semana pasada. La semana pasada hablamos cómo los Emiratos Árabes Unidos están normalizando su relación con Israel. Esta semana pasada, otro país musulmán, Sudán, Expresó un interés en un acuerdo de paz con Israel. No tiene precedentes que los países musulmanes estén en contacto con Israel por un plan de paz. Pero estos movimientos están en línea con las profecías del fin del tiempo. Ya podemos escuchar los pasos que se avecinan del primer jinete del apocalipsis, que es el anticristo. Vendrá montado en un caballo blanco trayendo consigo una aparente paz al mundo por solo tres años y medio. Daniel el profeta nos dice que él mismo firmará el tratado de paz con Israel. Pero este tratado será falso, porque después de estos tres años y medio, como nos dicen Juan y Daniel, las naciones del mundo se comprometerán a tener una tercera guerra mundial, como lo describe en Apocalipsis. Después de esto, habrá guerras mundiales. Entonces es muy posible que lo que estamos viendo hoy con estas normalizaciones y discursos de paz sea el terreno que se está sentado para la venida del anticristo. Sudán se opuso hace 53 años firmemente al reconocimiento de Israel en la conferencia de Jartum y a un acuerdo de paz con ellos. Pero hay otra noticia muy interesante sobre Arabia Saudita. En este momento, Estados Unidos espera que este país normalice su relación con Israel. Si bien este tipo de movimiento hacia Israel puede ser desencadenado por el comportamiento agresivo de Irán, hay otra razón por la cual Arabia Saudita está interesada en Israel. Una razón que podría acelerar la construcción del tercer templo. Algo que podría suceder antes de la segunda parte de la tribulación. Según el periódico Jerusalem Post, ha habido fuentes citadas diciendo que creen que Israel puede realmente ofrecer a Arabia Saudita algún tipo de custodia sobre el templo del monte de Jerusalén, que lo aceptarán fácilmente. Este lugar es conocido como el sitio más sagrado del Islam. La primera es la gran mezquita sagrada en la Meca, que se considera el sitio más sagrado. La mezquita rodea la Cava en la Meca, que es un lugar de peregrinación de todo musulmán. El segundo sitio más sagrado es en Medina, donde se encuentra la mezquita del profeta. Sin embargo, el tercer sitio sagrado para los musulmanes es la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Pero hay algo aún más interesante. Arabia Saudita quitó la custodia de la Meca y Medina de los Hashemitas que pertenecen al reinado de Jordania. Y hoy es Jordán quien tiene la, tu, la tutela sobre el monte del templo. ¿Cómo sería agradable que la gente de Arabia Saudita tomara la custodia del templo de la montaña? En 1967, después de la guerra de los seis días, el exministro de Defensa, Moshe Dayan, habló de la posibilidad de una bandera saudita en la zona del Templo de la Montaña. Y en 2018, el presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, habló de la posible custodia de Arabia Saudita en Jerusalén. Esta es una fuerte posibilidad de lo que estamos viendo ahora: de la. Construcción del tercer templo y la venida del anticristo. Vemos en las noticias que Rusia e Irán ya están en la frontera de Israel listos para la guerra de Gog y Magog, como predijo Ezequiel. Los Emiratos Árabes Unidos y la muy posible Arabia Saudita están cerca de firmar un tratado de paz con Israel. Estos dos países bien podrían estar entre los de Sheba y de Dan y se ven en paz con israel en un tratado de paz que puede traer la construcción del tercer templo y en la guerra de armagedón estar unidos sudán egipto y jordania también están en paz con israel pero esta es una falsa paz falsa paz porque estarán en guerra en armagedón vivimos tiempos sin precedentes y estoy muy emocionado de haber comenzado este gran libro de apocalipsis que nos, pode, nos pone todo lo que necesitamos sobre acerca de los últimos años de este lado de la historia del hombre. Así es mi oración: que toda esta información aumente nuestro deseo de compartir las buenas noticias de Yeshua a nuestro alrededor. Antes de ir al libro de Apocalipsis, vamos a orar la oración de los niños, Verachot Havanim. Si tienes niños en tu casa, si nos estás viendo a través de Facebook o YouTube, pon tus manos sobre su cabecita y ora con ellos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Abinu Malkeinu, nuestro Padre y Rey, alzamos nuestra voz en adoración a, tu, a ti, Señor, porque eres impresionante. Como Moisés, como Moisés oró en Deuteronomio, que nuestros hijos e hijas caminen tras de ti y teman y guarden tu palabra y te obedezcan. Que nuestros hijos sean fuertes y valientes y no teman ningún miedo, porque eres tú, Señor nuestro Dios, quien va con ellos. Mientras Salomón oraba, permite que nuestros hijos caminen delante de ti con integridad de corazón y rectitud, haciendo todo lo que nos has mandado en tu palabra. Todo lo oro, esto en nombre del que está sentado a tu derecha, Beshem, Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías, Yeshua. Abramos nuestras páginas, nuestro libro, las primeras páginas del libro de Apocalipsis. A ti rezamos para de, que nos des atención en este libro, Señor. Seamos bendecidos porque hay una promesa de bendiciones para aquellos que leen las profecías de este libro y que prestan mucha atención a las cosas escritas en él. Estas profecías nos dan una gran fuerza, una base firme por las cosas por venir. Este pasaje que estamos por ver está lleno de bendiciones. Las puertas del cielo se abren para nosotros. Una cosa que estamos por recordar, que el autor de, esta de este libro es el mismo Yeshua, Jesús. Al abrir este libro, las palabras de apertura son la revelación, el apocalipsis de Jesucristo, el nuestro Mesías. Y aunque él inspiró cada palabra de la Biblia, se nos dice específicamente que esta obra es su apocalipsis, su revelación particular para nosotros. Encontramos una poderosa descripción de la Trinidad de Dios en las palabras iniciales. ¿Alguna vez te has detenido y considerado la persona de Yeshua? ¿Quién es Jesús? ¿Con quién podemos compararlo? Después de todo es el autor de este libro y antes de leer cualquier volumen, lo primero que vemos es averiguar sobre el escritor, sus credenciales, sus antecedentes, por qué escribió el libro. Todas estas preguntas se nos responden en este primer capítulo, pero aquí de nuevo nos enfrentamos con otra dimensión en que las leyes de la naturaleza que conocemos no nos retiene más porque aquí somos transportados a un nivel superior. Este texto profundiza, expone las palabras de Juan 1.1 donde se nos dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo podrían ser uno y aún distintos? Aquí en Apocalipsis el descubrimiento de este mi misterio se narra con muchos detalles. Al principio tenemos una descripción de Dios, del Espíritu Santo y de Yeshua. Cada uno es distinto en su función. Es diferente cada uno. Pero los tres son tan parecidos, tan similar, que son el mismo. El lector necesita volver a las primeras palabras para comparar y asimilar. Por ejemplo, Dios dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y Jesús también nos dice que es el, el principio y el fin. Y en Apocalipsis 21, 22 nos dice que es el Alfa y el Omega. Aquí es cuando sabes que estás leyendo algo de este mundo, fuera de este mundo. Y entonces, consideren las descripciones de Yeshua que describe al Padre que leemos en las escrituras hebreas de los profetas Daniel. Isaías y Ezequiel. Y entonces, en este texto se contiene alguna descripción de Jesús que nunca antes hemos visto. Es representado como aquel cuyos ojos son como una llama de fuego. Se nos dice que sus pies son de latón fino, como si fuera refinado en un horno, y tan puro y santo que su cabeza y el pelo eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Tenemos el privilegio de tener esta visión de lo divino. Entonces, vayamos a ver cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, inspiró todas estas preciosas palabras. Es mi oración que nos acerquen más a nuestro Creador. Empecemos leyendo versículos 4 y 5. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias a ti, y paz de aquel que es y que fue y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesús, nuestro Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el gobernante sobre los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Aquí tenemos a Dios Padre, el Espíritu Santo y el Mesías, cada uno claramente diverso. Dios se ve en las palabras el que es, el que fue y está por venir. El Espíritu Santo aquí está en los siete espíritus. El número siete lo describe en toda su omnisciencia. Omnisciencia. Y Jesucristo, Yeshua Hamashiach, Jesús, el Mesías. Veamos lo que precede a esta. Triple distinción. Estos versículos están dirigidos a quién? A ti, a las siete iglesias, que son todos los creyentes, como lo vamos a ver. Aquí la secuela o la completa descripción de Isaías 48, 16, donde el profeta habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento y dice... Y ahora el Señor Dios me ha enviado a mí y a su Espíritu. ¿Quién es el Señor Dios sino aquel que es y que fue y que ha de venir? ¿Quién es el Espíritu Santo en Isaías sino los siete espíritus? ¿El Espíritu Santo? ¿Y en el, quién es el yo en Isaías? Pero es Yeshua, Hamashiach, Jesús, nuestro Mesías. Aquí tenemos una gran revelación de la naturaleza de Dios en la Biblia con términos que la gente de la época estaba familiarizado. Los judíos eran parte de la iglesia y Juan les hablaba a ellos también. Y aquí vemos la descripción de Dios en las palabras, aquel que es, que fue y que ha de venir a las siete iglesias. Esta descripción es tan similar a su primera revelación en a Israel en el Éxodo, tan paralela que las Biblias de la época. El targum que se han usido, usado desde las primeras iglesias describía a Dios en los mismos términos que Juan. Cuando Dios le pidió a Moisés que fuera y liberara a los israelitas de la esclavitud, Moisés le hizo una pregunta sencilla. Sí, dijo, y ellos, el pueblo de Israel, me dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? En Éxodo 3, 13. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy quien soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado. De este versículo, algunos rabinos salieron con la misma conclusión de Juan. Leemos en el Midrash Rabbat, que es un comentario sobre la Torah, cuyas ideas provienen de la época de Juan sobre Éxodo. Hizo una pregunta: ¿Cómo es que el nombre de Dios está escrito aquí tres veces? Se dieron cuenta que, la, cuenta que la palabra yo soy se menciona tres veces, y su conclusión fue Dios le dijo a Moisés, Diles que ahora soy lo que siempre fui y siempre seré. Por esta razón es la palabra Heyei hey, escrita tres veces. Esto es Éxodos Rabá. Capítulo 3, La misma conclusión que John, que Juan. La gente de la época entendió la profundidad de las palabras que soy. Ejeí realmente todo el tiempo, divide la eternidad en las tres secciones del que fue, del que es, y siempre se está convirtiendo en movimiento el talgo de jerusalén en deuteronomio 32 39, también se relaciona mucho con lo que juan dice cuando el membra del señor se revele para redimir a su pueblo dirá a todas las naciones mira ahora que yo soy el que es era y yo soy en el futuro el membra es la palabra aramea para locos. Aquí el Targum, como Juan, vinculó el membra con el apocalipsis de Dios, que es, era y que está por venir. Claramente Juan estaba hablando a ambos, gentiles y judíos, después de esta gran descripción de Dios está la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿por qué se describe al Espíritu aquí como los siete espíritus que están ante su trono? Y justo antes de este número siete también describe las iglesias en su completa plenitud. Son siete iglesias. Pero yo creo que describe a todas las iglesias en toda la historia también. Probablemente Juan nos explicó de las siete iglesias para mostrarnos la estrecha conexión del Ruach Hakodesh y el Espíritu Santo en las congregaciones de Dios. No está solamente. Con los, entre los creyentes, sino al interior de ellos, porque es parte de ellos. Esto es lo que hace de Yeshua su Salvador personal y están sellados con su presencia. Por eso estamos estampados con el número 7 y también estamos estampados con el espíritu que es parte de ella. Pero esta conexión está más aumentada con el, la presencia de Yeshua. Quien describe las siete iglesias y las asocia con la menora. En el versículo 20, Saint Yeshua dice la explicación de la menora. Aquí se nos dice que los siete candeleros que usted vio son las siete iglesias. Y aquí otra conexión con este número siete que nos conducirá de nuevo a la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y cómo los. El Espíritu Santo bendice a las siete iglesias. ¿Cuál es la conexión? Es a través del profeta Isaías, quien nos dice de estas grandes bendiciones. En Isaías capítulo 11, versículo 2, este pasaje nos habla del derramamiento de las bendiciones de Dios sobre el Mesías en su humanidad y a aquellos que lo siguen a través de las siete bendiciones, que es su menora. Esto es lo que dice, el Espíritu de Jehová descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y temor del Señor. ¿Dónde están las siete bendiciones? El Espíritu de sabiduría. En hebreo, la palabra de sabiduría es jokma, es la capacidad de entender, y por lo tanto el Espíritu proporciona la habilidad para vivir e imparte a cada uno la sabiduría que necesitamos para hacer todo esto. El Espíritu de entendimiento, la palabra hebrea es vina, significa discernimiento, implica tener buen sentido para responder adecuadamente al Señor. El Espíritu de Dios. Nos abre la mente a las cosas y nos revela al Padre y al Hijo. El espíritu de consejo, la palabra es reza, significa aconsejar, una relación cercana con Dios y un santo paseo con Él nos permitirá recibir el consejo de su Espíritu. Anteriormente en Isaías 9, nuestro Mesías se llamaba el consejero. Hablemos con Él. El espíritu de poder, que es el poder, el espíritu que tiene todo poder y quiere. Fortalecernos. La palabra es Gibor, como el, term, el término dado a Yeshua en Isaías 9: el Dios poderoso, el Gibor, y el espíritu del temor del Señor. A medida que el Espíritu nos revele a Dios el Padre en el camino, desarrollaremos un sano temor de Dios y sabare, sabremos más y más de Él y estaremos más admirados con Él. En su humanidad, Yeshua representó el ejemplo ideal de aquel que camina en el temor del Señor y nos dio el ejemplo para que lo sigamos. Todas estas cosas son para los creyentes que trabajan en su santificación. Sin embargo, algunos al contar estas características solo encuentran seis. ¿Cuál es la séptima? Aquí es donde la hermosura sobresale. Se encuentra al principio del versículo. Es el Espíritu Santo mismo quien es parte de los creyentes. Es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor descansará sobre él y el resto fluye. Esta ilustración realza la obra del Espíritu en la vida del creyente, que no está solamente allí para darnos bendiciones, es parte de las bendiciones, mora dentro de la misma menora, como en la menora del templo. En el centro se contenía el fuego eterno. Eterno fuego. Y cada día los sacerdotes tomaban de este fuego y encendían las otras ramas, seis ramas, como lo es con los creyentes que son alimentados diariamente y constantemente con la presencia del Espíritu Santo. Y este can candelero estaba hecho de una sola pieza de oro, mostrando la estrecha conexión entre el Espíritu y el creyente, como lo tenemos en Apocalipsis. Todo lo hemos visto aquí. El número 7 se repite en este versículo de Apocalipsis 1, versículo 4. Habla de la gran conexión entre el Espíritu de Dios y todo creyente. Hemos visto esta misma conexión entre el creyente y la menora de una manera tan poderosa en el libro de Zacarías. El profeta nos habló acerca de este candelero que vertió oro en cada una de las seis ramas. Este oro era aceite, era un tipo de unción para el creyente. El derramamiento de esta preciosa unción fue tan generoso que leemos en Zacarías 4:2, ¿cómo se menciona el número 7? Tres veces. Son las siete lámparas que están sobre ella, siete. Y siete tubos. Los, rabbis en, los rabinos entendían esto. Hay 49 de ellas. El Espíritu Santo nos da esto. El número siete es. La perfección y la integridad. Recordamos que el hebreo es Sheba, de la palabra raíz Saba, que significa estar completamente satisfecho y transmite la, edad, la totalidad de, de la perfección. ¿Y qué hay del número 3? Como el número 7 se menciona tres veces en Zacarías. Es el toque de Dios, porque este es el número de Dios. Y cuando estos dos números están juntos, tenemos lo que es perfectamente santo, entero. En Apocalipsis 1.4 leemos esto. 7.7 7, es la Iglesia y el Espíritu Santo. Esta es una gran declaración de protección para los creyentes de hoy. Solo en esta parte podríamos meditar una y otra vez para comprender la inmensidad de esta bendición. Re veamos que Dios siempre está presente cuando. No hablamos a menudo del trabajo del Espíritu en nuestra vida. Está muy presente en nosotros. Fue D. L. Moody, quien una vez dijo es mejor que trates de oír sin oídos o respirar sin pulmones, a tratar de vivir una vida de creyente sin el Espíritu de Dios en tu corazón. Es realmente imposible, porque es parte de nosotros. Él es el que nos fortalece. Es el que hable la, nuestra mente a la palabra de Dios y que esté en nosotros. Es el que está frente al trono de Dios porque es omnipresente. Siempre lleva nuestras peticiones de Yeshua al Padre. También es el que se llama el Espíritu del Mesías porque son uno y el mismo. Después de la descripción de Dios el Padre y del Ruach Hakodesh, tenemos una descripción completa de Yeshua en todas sus funciones. Empezando con versículo 5, hasta el final del capítulo, Leímos, leemos en el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante sobre los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. ¿Dónde vemos los ministerios completos del Mesías en este versículo? Es el testigo fiel que cumple su oficio de profeta. Es el primogénito de entre los muertos, cumpliendo su oficio de sumo sacerdote. Es gobernante sobre los reyes de la tierra, su, cumpliendo su oficio de rey de reyes. Echemos un vistazo a cada uno de ellos. Es precioso mencionarlo. Es el testigo fiel, el mártir fiel. Esto es lo que significa la palabra testigo. Este título nos lleva a la época en que realizó su oficio de profeta, proclamando la palabra de Dios y fue asesinado, cuyas vidas a menudo, como los profetas, representaban profecías o acontecimientos relacionados con la venida del Mesías. ¿Y qué hacían con los profetas? Fueron asesinados. ¿Por quién? Por los líderes religiosos y autoridades civiles. Entonces se nos dice que el primogénito de los muertos es Mesías Yeshua, hijo de David, resucitado y es el primogénito de los muertos, lo que significa que se levantó para no volver a morir. Esto es bueno para los creyentes porque en Yeshua vivirán para siempre a la vida eterna. En el versículo 5 nos dice que Yeshua nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Estas últimas palabras deben estar relacionadas con la palabra primogénito y nos unen directamente en el Éxodo. Fue la sangre del Cordero quien protegió a Israel de la muerte de su primogénito. ¿Y por qué específicamente la muerte del primogénito y nadie más? Porque Dios iba a dar a su primogénito. Y Yeshua iba a ser el primogénito de los muertos para la salvación de todos los que vienen a él. Y este motivo del primogénito es uno que corre a través de las escrituras para preparar al lector a encontrarse con el Mesías. Por ejemplo, el primogénito de prácticamente todo debería ser ofrecido a Dios primero. Esta es la ley. Nuestro hijo, el primer niño el producto de la tierra de nuestros niños de los árboles de los animales el primero lo primero de todo iba a ser dado a dios incluso el sacerdocio debía actuar como mediador entre dios y el hombre ellos eran considerados el primogénito de dios leemos en números 3 versículos a 13 ahora viene aquí yo mismo he tomado a los levitas de entre los hijos de israel en lugar de todos los primogénitos que abren el vientre entre los hijos de Israel. Por lo tanto, los levitas serán míos, porque el Señor dice, todos los primogénitos son míos, el día que golpeé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, ellos son míos. Esta poderosa enseñanza del primogénito en la Torah nos lleva directamente a este pasaje, Apocalipsis 1.5. Y vincula al primogénito de los muertos con la sangre del cordero. Y veamos de qué habla el versículo 5, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. ¿Ves lo que está en la base de la elección de Dios? Su amor por nosotros. Esto se habla a las siete iglesias, y a ella no les dice, a aquel que vio algunas cosas súper grandes en nosotros. Él no. El lavar nuestros pecados vino del amor puro, no de ningún tipo, para que el tejido de nuestra limpieza coincida con su calidad y con su tipo. La base de nuestra salvación es simplemente su amor. Y lo mismo dijo a Israel cuando eligió a, cuando eligió a esta nación en Deuteronomio 7. El Señor no puso su amor sobre vosotros ni os escogió porque eras más numeroso que cualquier otro pueblo. Eras el menor de todos los pueblos. Por eso te escogió, porque te ama. Lo no debemos recordar esto. Quiero compartir esta ilustración sobre el amor de Dios porque no siempre lo vemos y a veces nos preguntamos si está presente en nuestra vida. La vida de un creyente una vez fue comparada como la esfera de un reloj. Las manos son manos de Dios, pasando una y otra vez las manos cortas de la disciplina y la mano larga de misericordia. Lenta y seguramente la mano de la disciplina debe pasar porque no siempre caminamos en su voluntad. Y Dios habla en cada golpe. Pero una y otra vez pasa la mano de la misericordia, bañando una bendición de doce veces por cada golpe de la disciplina y pruebas. Pero las manos están fijadas a un pivote seguro: el gran corazón inmutable de nuestro Dios de amor. El amor de Dios nos cubre siempre incluso cuando no siempre lo vemos. Recordemos esto siempre. La tercera declaración de la obra de Yeshua se ve en las palabras: "Y el gobernante sobre los reyes de la tierra, ese es su oficio de rey de reyes". Oficio que se cumplirá justo en la segunda venida. En el capítulo 19 se nos dice que cuando venga, su túnica dice: "Es el rey de reyes y señor". De señores, y así tenemos aquí a Dios el Padre, su Espíritu y su Hijo, bien definidos para nosotros. Gocen esta claridad porque pronto no seremos capaces de diferenciarlos, porque de hecho son uno y el mismo Vayamos más allá del texto y veamos cómo termina esta clara descripción de la divinidad en versículo 6. Nos ha hecho ser un reino, sacerdotes de su Dios y Padre, para que sea la gloria y el dominio para siempre, eternamente. Amén. Algunas traducciones tienen, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Es rey o reino? Prefiero leerlo como reino por ahora. Sí, nos sentaremos en tronos, como nos dice en el capítulo 7. Y sí, somos coherederos con Yeshua, como se prometió. Y también es cierto que esta palabra se puede traducir como rey. Sin embargo, no somos reyes todavía, pero sacerdotes sí somos. No podemos darnos el lujo de sentarnos en un asiento de gloria hasta que hayamos corrido la carrera y cumplido nuestro oficio de sacerdote después de haber muerto a nosotros mismos entonces heredaremos todo lo que pertenece a yeshua y sentarnos en tronos desafortunadamente muchos están actuando como reyes en lugar de siervos y están juzgando las cosas de acuerdo con cómo se les sirve cómo se sienten cómo disfrutan recordemos que yeshua no vino a ser servido sino a servir y la plena seguridad de las bendiciones eternas es para los obreros, los siervos, los dulos, no para los reyes, por ahora. Además, cuando Jesús dijo que somos la luz del mundo, toda la idea del sacerdocio se define en estas palabras. Como Israel iba a ser la luz de los gentiles, de las naciones, ahora que hay un velo temporal sobre la nación, nosotros somos aquellos que somos sacerdotes y luces para este mundo. Proclamar su palabra es parte de nuestro servicio aquí en la tierra. Ahora, estas palabras deben haber tenido un gran impacto en el primer siglo porque el concepto sacerdotal era muy fuerte. Muchas facciones religiosas entendieron la función de Israel como una nación sacerdotal. Y trataron de cumplirlo la, lo mejor que pudieron, pero sin Yeshua. Resultó ser un fiasco para ellos. A los fariseos Jesús dijo, eran muy evangelizadores. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque viajas por el mar y por tierra para hacer proselitismo. Y cuando se convierten ellos a ustedes, lo convierten en el doble del hijo del infierno, ustedes mismos. Estos eran los evangelistas porque representaban la nación sacerdotal como lo es hoy. Su gran amor los llevaba a hablar del Dios de la Biblia, pero no tenían a Yeshua. Pero los esenios o herodianos, otro grupo religioso importante en el siglo I. Toda su teología se basa en el sacerdocio. Pues pensaban que eran el sacerdocio de Israel y estaban esperando al Mesías que viniera, pues pensaban que gobernarían el mundo. Quiero enseñarles una de sus escrituras. En el que podemos ver el fuerte deseo de encontrar a nuestro Mesías de acuerdo con lo que Juan podría escribir para ellos. Y Dios le dijo a Habacuc que escribiera lo que iba a pasar en la última generación concerniente al Maestro de la Justicia, a quien Dios nos ha dado a conocer todos los misterios de las palabras de sus siervos. Cuatro veces se. Mencionan los misterios en, en Apocalipsis y Juan vio el deseo de esta gente, que probablemente muchos leyeron esta descripción y creyeron tal vez en el verdadero Mesías de Israel, Yeshua Hamashiach. Para los creyentes de hoy, este versículo 6 pone una barra muy alta para el creyente y las últimas palabras son realmente una doxología. Una oración reservada a Dios. Para él, Yeshua sea la gloria y el dominio para siempre, eternamente. Amén. Esto es otra vez para Yeshua el Ruach Hakodesh y Dios Padre. Son para la unidad y de su divinidad. Después de esta gran revelación, creo que estamos listos para enfrentar todas las profecías apocalípticas del fin, pero aún no ha terminado porque Dios es muy generoso. Veamos el versículo 7, que nos vincula aún más a las escrituras hebreas, con las palabras de Yeshua, Jesús. He aquí que viene con nubes, y todos los ojos lo verán, incluso aquellos que lo perforaron, y todas las tribus de la tierra llorarán a causa de él, aún así. Amén. Este versículo nos trae de las profecías de Daniel a Zacarías. Y a Génesis y a Yeshua mismo. Contemplen, ahí vienen las nubes. Se toma de Daniel 7:13. Estaba observando en las visiones nocturnas y aquí uno como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Vino el anciano de los días y lo acercaron delante de él. Este era un pasaje tan conocido y popular en la época de Juan. En su propia prueba, Jesús citó este pasaje concerniente a él y todos entendieron que afirmaba ser el Mesías y el sumo sacerdote estaba allí cuando se arrancó la ropa diciendo, "hablado blasfemia". Y en Apocalipsis 1:7 vemos que nos lleva a la profecía de Yeshua de Mateo 24:30 donde dice, "Entonces el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo el mundo verá su venida." cuando Él aparezca. Y cuando leemos aún a los que lo perforaron, estos, estas son famosas profecías de Zacarías 12:10, donde dice, mirarán a mí a quien perforaron y llorarán por Él, como uno llora por su Hijo único. Y cuando leemos que todas las tribus de la tierra llorarán por causa de Él, esto incluye al mundo entero. Porque la palabra tribu file en este pasaje, los rabinos tradujeron la Biblia al griego, utilizado utilizado para la traducción, como el pasaje sobre la, la alianza abrámica, donde dice que por medio de Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas, como el septentrión lo tradujo en la Biblia. Aquí está la bendición de ver a Yeshua y lloraremos por el pecado para que lleguemos a un conocimiento de Dios. Ya han visto cómo en solo cuatro versículos nos referimos a las escrituras hebreas tantas veces. Juan habló a la comunidad judía entonces y todos los creyentes sabían de las palabras de Dios en el, las escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento. EW Bollinger, un comentarista escocés que fue uno de los buenos amigos de Kirchhoff y con quien dio largos paseos para animarlo a llevar al pueblo de vuelta a Israel a finales de 1800, tuvo esto que decir en su comentario sobre el Apocalipsis. Bullinger pensó que el Apocalipsis era un libro judío. Alguien nos recuerda que entre los libros del Nuevo Testamento se consideran entre los más judíos Mateo y Hebreos. Dice que Mateo contiene 92 referencias a las escrituras hebreas y Hebreos 102, pero él mismo contó 285 referencias de las escrituras hebreas en el Apocalipsis. Y no fue el único que vio el origen judío en el Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. En este momento del renacimiento de la palabra de Dios, que es a finales de 1800, antes que los judíos se fueran a Israel, una Biblia que distribuye el ministerio dirigido por Salkinson y Kingsburg tradujo la Biblia del Nuevo Testamento y tenía 750.000 Nuevos Testamentos distribuidos a la comunidad judía costaba mucho en ese momento y Bullinger enfatizaba el apocalipsis en el libro de apocalipsis y sabían que ellos hablaban solo Israel entre estos escucharon la palabra de Dios tenían el Nuevo Testamento, estaban bien equipados. Estos fueron unos de ellos, judíos y gentiles como Bollinger y otros, que escucharon la voz de Dios y causaron un gran renacimiento. Es mi oración que hoy, cuando nos acercamos tanto a la venida del Mesías, muchos escuchen esta voz y provoquen un gran renacimiento entre judíos y gentiles. Déjame llevarte a la manera como el Señor se describe a sí mismo aquí. Este es el último versículo de esta sección 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien fue y quien ha de venir, el Todopoderoso. Pero ¿quién está hablando aquí? ¿Dios el Padre o el Mesías? Sin embargo, es difícil verlo. Parte de versículos más tarde, leemos la misma descripción en versículo 11. ¿Qué dice? Soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Pero aquí de nuevo no sabemos si es Dios el Padre o el Mesías. Hasta que llegamos al versículo 17 y 18. Y aquí es claramente Yeshua quien habla y dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy aquel que vive y estaba muerto y he aquí y estoy vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Aquí vemos cómo la Trinidad es realmente una unidad. Esta descripción del Alfa y el Omega, el primero y el último, es bien conocida en la descripción del Dios Todopoderoso en las Escrituras hebreas. Cualquiera que lea estos versículos no debería tener problemas para ver la divinidad de nuestro Mesías. Vamos a ver el Alfa y el Omega y la primera y la última expresión. Como habló a la gente de entonces. Sabían de lo que hablaba Juan. Primero, la idea de que la exclusividad de Dios es el primero y el último fue bien declarada a lo largo de la Biblia y especialmente en Isaías. Permítame mencionar un par de versículos poderosos en, de aquí en Isaías. Yo soy el Señor, el primero y el último. Yo soy él. Isaías 41:4. Yo, yo, 41, yo soy el primero y el último. Además de mí no hay dos. Dios. Isaías 44:6. Escuchen ahora a este que sella la descripción. Yo incluso yo. Soy el Señor y además de fuera de mí no hay salvador. No es, sí, Isaías 43, 11. Sí, Yahweh, Jehová es el primero y el último. Y si dice que no hay salvador, salvador más que Él, ¿quién dices que es Jesús? Es Dios. Juan resuelve este misterio cuando dice que Yeshua es nuestro Salvador, porque en Apocalipsis 1.5 nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y Yeshua es también el primero y el último. Él es divinidad a sí mismo. Este es nuestro Mesías, este es nuestro Yeshua, y esto no es realmente nuevo. Lo que Juan está haciendo aquí es resumir todas las enseñanzas sobre la naturaleza de Dios en las escrituras hebreas. Concluyamos este estudio examinando más a fondo este último versículo para hoy. Hay una manera en que la tradición judía se une con el versículo 8 en su totalidad. El Aleph y el Tav, que es el equivalente del Alfa y el Omega, siendo también la primera y última letra del alfabeto hebreo, Aleph y Tav. Estas dos letras, el pueblo judío de la época los vinculó con la eternidad de Dios y con las palabras que es y quién fue y quién está por venir, el Todopoderoso de quien estábamos hablando. En la tradición judía, el Aleph y el Tav, Deletró la palabra verdad que se entendía como una forma de describir a Dios, como principio, medio y fin de la eternidad. Emet, la palabra hebrea para verdad se entendió como una forma de designar a Dios como principio, medio y fin. Así es como el Talmud escribe esta palabra. El Aleph se encuentra al principio del alfabeto. Un MEM se para en el medio. Y el TAB se encuentra al final. Para indicar, yo soy el primero y el último. Fue escrito, lo entendieron. Por cierto, cuando se lee el hebreo es de la derecha a izquierda. Con la letra mem en el centro, que es la letra media del alfabeto hebreo, tenemos la palabra verdad, quien es Dios mismo. Y hay algo más profundo en la letra taf. ¿Lo ven? Es la palabra la letra al final en el hebreo antiguo la la letra Tab se hizo en forma de cruz en la época de Ezequiel, era una marca de salvación. Antes de la destrucción del primer templo, Dios pidió a sus ángeles que atraviesen el medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponen una marca en la frente de los hombres que suspiran y lloran por todas las abominaciones que se hacen dentro de ella. La forma de esta marca puede haberse inspirado en la forma en que el pueblo judío aplicó la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en el éxodo y los dos postes de la puerta. Puede ser la misma marca con la que los 144.000 serán sellados. Es por eso que a menudo hablamos como la tab de un sinónimo de cruz, una palabra más que hemos leído un par de veces. Y a lo cual no prestamos atención es la palabra mencionada en versículos 6 y 7 y en todo aparece diez veces en Apocalipsis. La palabra actualmente es amén. La palabra emet proviene de la palabra amén, que significa confirmar, defender, creer. Y de ella sale la palabra amén, que significa... Permanente, seguro, verdadero. Y así nuestro Señor es fiel. Y amén. También es el nombre de nuestro Salvador. En Apocalipsis 3.14 es el amén. El testigo fiel y verdadero. Porque nuestro Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Es el amén en el que es la base más segura en la que podemos confiar. Amén. Para resumir, hoy hemos visto cómo Juan describe a Dios Padre, el Ruach Hakadosh, el Espíritu Santo y el Mesías, siendo todos de la misma naturaleza. Tanto el Dios como el Mesías son el Alfa y el Omega, el primero y el último, que muestran esta igualdad. ¿Cómo podrían ser uno y el mismo? Pablo lo dice así, y sin controversia, sin duda, grande es el misterio de la divinidad. Dios se manifestó en la carne, justificado en espíritu, visto por ángeles, predicado entre gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, como dijo Miqueas, el Mesías, cuya salida de la eternidad nació en Belén. Pero este es un gran misterio, qué tan difícil como el Señor llegó a ser el Salvador. Hay mucho en Dios que no podemos entender. John Wesley dijo muy apropiadamente, tráeme un gusano que pueda comprender a un hombre y entonces te mostraré la Trinidad, el misterio de la Trinidad de Dios. Hay cierta arrogancia detrás de rechazar a la Trinidad, como el caso de un gusano que entiende o pretende entender las matemáticas del cielo en el camino perfecto y feliz, autosuficiente y abasteciendo a todos los demás seres, el principio, el medio y el final de todas las cosas. Se manifiesta en sus obras y beneficios y más visible que cualquier otro ser. Pero en cuanto a su forma y magnitud, es más oscuro. Amén. Josefo no era un creyente, al menos hasta donde lo sabemos, pero entendió la complejidad de Dios. Oremos. Otra vez, Padre nuestro, esta mañana nuestros corazones han estado tan llenos del tiempo de adoración, de la maravilla de tu verdad. Estamos muy agradecidos. Te damos las gracias por este gran tesoro que tenemos en tus escrituras y queremos entender, pues es tu palabra para nosotros y lleva poder y bendición de manera que ningún documento, documento jamás escrito puede hacerlo. Oramos ahora que confirmes a nuestros corazones todas estas cosas. Danos un gran amor por tu verdad y un amor que nos lleve a querer compartir tu palabra con los no salvados. Oramos, Señor, por ese celo y por esa pasión de la gente de Dios, como Jonás y los profetas, como Jeremías. Enséñanos, Señor. Y permítenos dejar que tu espíritu nos guíe a dar estos frutos. A la congregación, el Señor los bendiga y guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes. Sea misericordioso con ustedes. Su, y levante su rostro sobre ustedes, Dios de paz. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Espero que hayan sido bendecidos por las palabras de este capítulo. Amén. to bear those fruits and to the congregation the lord bless you and keep you the lord makes his face shine upon you and be gracious to you the lord lift up his countenance upon you and give you peace amen and amen may the lord bless you all it's my prayer that you've been blessed by the words of revelation chapter 1 just four verses by the way <laughs>